dentro de la fortaleza hay una escuela. Allí encontrarás ingredientes para crear una pócima que te hará pequeña. ¿Exactamente qué ingrediente? Ingredientes, niña, ingredientes. Lo reconocerás cuando los veas. Y hablando de ver, es mejor que los guardias naipes no nos detecten. ¡Oh, maldita sea! ¡Nos han visto! Estamos a tiro de un cañón situado sobre el muro de la fortaleza. Con el tiempo podrás abrirte paso a través de muros así, pero ahora salta. Oh.
Es hora de sembrar el caos que manifieste la guerra. El orden natural de las cosas es un misterio para mí y para ti. Thank you.
Entrar en la escuela requiere un salto de lógica. Adivinanza, ¿cuándo se convierte un mazo de croquet en una porra? Yo te lo diré, cuando te convenga. Hacer algunas cosillas más de las que insinúas. No seas sarcástica. Mi memoria ya no es lo que era, pero ahora estoy aquí e intentaré compensar sus deficiencias. En la biblioteca hay una receta para la poción. Consulta el libro de las cosas estrafalarias. ¡Oh, no! ¡Corre!
Paso hacia la luz ilumina el camino, pero los peldaños son empinados, ve de uno en uno.
No tiene cerrojo, pero no se abre. Está cerrado. Es como una caja china. Para abrirla hace falta un golpecito en el punto exacto. ¿Eso es un golpecito? Por suerte no sugerí que utilizaras la fuerza bruta. Champiñón, azúcar, especias y amapola juntos crean su propia aureola. Si la mezclas como debe ser, tendrás un elixir para empequeñecer. No me gustan los dulces. Datos diabólicos. Una advertencia. No los lances si estás sola. Los demonios carecen de lealtad y sus hábitos alimenticios son muy molestos. Así estaremos a salvo. Los guardias nunca hacen ejercicio. No puede perder peso. En el colegio no me iban los deportes. No tendré que ponerme delantal, ¿verdad? No, te quedaría muy mal. He recordado uno de los ingredientes de la pócima. Champiñones le dan una textura deliciosa. ¿Qué es eso? ¡Ah!
Estás maravillosa vestida de rabia. Tus enemigos tienen suerte de que no sea tu estado permanente. Y tú también. Los ojos rojos no le van a todo el mundo. Suerte de que pasara por aquí. ¿Qué dices? Yo estaba a punto de decir que tienes suerte de haberme encontrado. Mira, el último ingrediente, gotas de especia azucarada. Cada vez que nos encontramos tengo más problemas. ¿Has visto algo de superabono? Hay un poco en aquella botella del aparador. Ya lo tenemos todo. Trae unas cuantas amapolas y preparemos la pócima. ¿Se convierte un mazo de croquet en una porra? Yo te lo diré. ¿Cuánto te convenga?
Con este condensador mezclaremos la pócima. No parece que sirva para otra cosa. Es hora de que te marches. Pero no por donde viniste. Sal por el observatorio. Desde allí vuelve a la aldea. Esta estrella es para tu actuación estelar. Puede que te abra alguna que otra puerta.
¡Ah!